Dale, Miki. Pesque, a ver. Ay, pero... Sí, señor. Lo cogió. Ay, señores, acá tenemos el número, a mi número favorito. 7. El 7. ¿Hubo alguien de Marc Anthony? Chao, papá. Está muy grande. Bueno, y ese es el número 8. Canción de mi infancia. A la rueda, rueda. A la rueda, rueda, ok. Ay, qué perro. Ese café lo tiene temblando primo. Sí, señor. Tenemos el número... El número 1. ¿Qué más puedes decir? Y mi canción favorita en este momento, Con Calma, de Yankee. Uy. Yo creo que es que ese verdecito. El sufre de parking. Ahí, disculpa. Ah, sí, señores. 13, viernes 13. ¿Que cantamos o que fuimos al concierto a...? De alguien y nos emocionó. Exactamente. Ok. Que fuimos a alguien... Yo estuve en un concierto de un rapero que me gusta muchísimo, que se llama Nach. Y cuando salió, mejor no todas, todas las de Nach. Estaba yo ahí volviéndome loco. Y estuvimos hace poco en Medellín en un concierto que era de los dúos más duros del reggaetón. Y me gustó mucho cuando un dúo que se llama Yaga y Maki cantó La Bellaquera. Eso, mi socio. Eso fue dentro de una, Miki. El de Messi, papi, vea. 10. Es un secreto de Plan B. ¿A quién te recuerdas? Ah, no. Está ahí. Es un secreto. Para que se lo gocen, de Tego Calderón. Me recuerda a toda mi high school. A la escuela, los parties, las fiestas. Número 6. De Lucho Suárez, papi. Y ahora la odiamos, que la odiamos, no, pero por ejemplo, Despacito, una canción que me gustaba, pero la pusieron tanto que yo no la escuché como que... Hey. O sea, un hit mundial, hit. De los hits más grandes que ha tenido el reggaetón en los últimos tiempos, pero ya llega un tiempo que no fue ya, Despacito, ya. Hey, nosotros somos Capla y Miki, acabamos de jugar acá el reto de los pescaditos. El pececito. Fue súper bien y estamos acá en Claro Música. Y le mandamos saludos a todos los que están ahí. Claro Música, Capla y Miki. Del futuro, baby.